Vamos a hacer una pasta a base de calabaza butternut squash. Vas a empezar a partirla a la mitad de manera vertical y la vamos a llevar a hornear por 40 minutos. Una vez que esté lista, le vamos a quitar todas las semillas y con la ayuda de tu cuchara vas a empezar a quitar toda la pulpa. Lo llevamos a la licuadora junto con un cuarto de bloque de tofu, una cucharada y media de mantequilla vegana, dos cucharadas de levadura nutricional, un diente de ajo, sal y una taza de agua. Vas a poner a cocer tu pasta favorita, licuamos la salsa y lo vertimos en la pasta. Mezclas muy bien y para adornar yo utilicé unas hojitas de albahaca.